Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Hoy les traigo una receta apta para vegetarianos y para los que no lo son también. Vamos a hacer una tortilla francesa. Es una tortilla que se dobla y en este caso es de zanahoria. Sí, espectacular, fácil, sencilla, cuatro ingredientes. La receta número 41 de nuestro canal de YouTube, Carlos Gabru Cocina. ¿Todavía no te suscribiste? Bueno, ¿qué estás esperando? Hacelo ahora y activá la campanita, así todas las recetas te llegan en el momento que salen a la luz. Receta sencilla, tortilla francesa de zanahoria, te saca de un apuro en cualquier momento. Como digo siempre, manos a la obra. Solamente vamos a utilizar tres zanahorias, dos huevos, un trozo de mozzarella y orégano. Cuatro ingredientes para esta receta tan sencilla. Rallamos la zanahoria y la colocamos en una sartén con aceite de oliva bien caliente. Vamos friendo, mezclando bien la zanahoria, de manera que quede bien tierna para lo que va a ser esta tortilla francesa. Ahora en un bol colocamos los dos huevos, orégano, batimos bien, revolvemos. Estamos escuchando el tema Loco con Enrique Iglesias e India Martínez. Una vez que está bien batido, colocamos la zanahoria ya lista en el bol y tenemos la mozzarella cortada en trocitos. Ahora le agregamos a la sartén la mezcla de zanahoria, huevo y orégano. La extendemos bien por toda la superficie de la sartén. Lo que queremos es lograr una tortilla. La vamos moviendo con una espátula de manera de que no se nos pegue. Esto son 5 minutitos y luego vamos incorporando la mozzarella. Fíjense que la voy a desplazar hacia un lado. Recuerden que esta tortilla va doblada, por eso es una tortilla francesa, lo que sería un omelette, ¿no? Nosotros le hemos llamado así. La doblamos bastante bien el ejercicio de haberla doblado, ¿eh? Bien, ahí está, la acomodamos, se va cocinando de un lado. Recuerden que ya la teníamos medio cocida, así que esto nos lleva más de 2-3 minutitos. Y ahora viene la etapa de dar la vuelta. 1, 2, 3, ahí quedó. Bastante bueno, muy bien, muy bien. Ahí la tenemos, la incorporamos nuevamente en la sartén para terminar de cocinarla. Son otros 2 minutos y ya está lista. Receta muy sencilla, apta a vegetarianos. Espero que te haya gustado. Dale like y suscríbete a mi canal de YouTube, Carlos Gabru Cocina. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.